días. Buenos días, Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y hoy, en esta fórmula perfecta, recordando en estos meses de abril, del cual tenemos huellas de dolor, pero también el amor. El amor del cual nace del espíritu patrio. Hoy, empezando la semana, no podía faltar que dentro de todo este contexto que nos hemos hoy acondicionado en este estudio perfecto desde aquí de Tedefán, en la República Bolivariana de Venezuela, los que nos puedan ver en otras latitudes por medio de esta visión de las redes sociales, es en un día como hoy se irrumpió contra nuestra Constitución. En un día como hoy se logró por parte de esas oligarquías en el 2002 acabar por horas con un gobierno social, un gobierno del cual estaba nuestro comandante Chávez empezando una revolución que hoy continúa y continuará hoy con nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moro. Es recordar hoy esa visión holística de saber cuánto nos ha costado este Estado-Nación. Saludar hoy a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo un pueblo. Horas críticas en ese 2002 que hoy tenemos que ir buscando dentro de lo pequeño y lo cotidiano hacer conciencia para que nunca más se repitan ese tipo de experiencias, ya que en esta sociedad protagónica y participativa lo importante hoy es construir por medio de un Estado social y de derecho y de justicia, lograr ir rompiendo con el injerencismo y hoy con las medidas coercitivas unilaterales, que perfectamente tenemos hoy un gobierno liderizado por nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que logra consolidar la Venezuela social. Y en esa Venezuela social está nuestra Fuerza Armada, en ese ámbito social, desde los 7 ámbitos que están en la Constitución, está el ámbito social y, por supuesto, hoy vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver en lo social con el deporte. Esta semana que pasó culminaron los Juegos Deportivos Interacademias, pero también tenemos otras perspectivas para este año 2022. Y hoy tenemos un invitado de lujo, al profesor Eric Philip, docente deportivo de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela e igualmente docente de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, profesor de atletismo, Gloria Deportiva, presidente de la Fundación Ezequiel Zamora, una fundación que hoy hay muchas cosas que decir en cuanto a lo que tiene que ver el impacto gratuitamente que ejerce sobre la sociedad. Igualmente, ahorita cuando estábamos empezando vieron lo que hace la Fundación Sucre, igualmente en conjunto con la empresa Textilán. Es decir, estamos trabajando temas que hoy son importantísimos, pero es la corresponsabilidad en todos nuestros 7 ámbitos. Eri, bienvenido. Bien. Esa fórmula perfecta, vale. Mira, estás cansado todavía. La semana pasada culminaron los Juegos Interacademia de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Saludar a nuestro general Dilio Rodríguez, rector, a nuestro mayor general Nicodemo Ramos, quien es nuestro ministro de Educación, nuestro viceministro de Educación para la Defensa. ¿Qué podemos decir de todo esto? Una experiencia perfecta de todas y todos nuestros cadetes, de todas nuestras academias, ¿vale? Pues muchas gracias, Constantini. Gracias a Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a toda la familia de TVFAN. Bueno, ya es parte de mi familia en la parte comunicacional. Verdad que todavía estamos, como dicen, tenemos la energía, ¿no? Pero en verdad que fue una jornada bastante meritoria, una jornada muy fuerte, días de competencias, pero por todo lo alto, y que puedo decir que estoy orgulloso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que me ha tenido
y me ha acogido por 38 años, específicamente en la componente Guardia Nacional Bolivariana, en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana Antiguo EFOFAC, y todos los cadetes de todos los componentes, verdad que orgulloso al ver esa clausura, al ver esa camaradería que nos embargó ese momento en que era la imposición de las medallas de los diferentes eventos deportivos, cuando estábamos todos congregados en el campo de fútbol de la Academia Militar del Ejército, con las autoridades como los directores de todas estas academias, presidente de FEDOFA, el rector de la Universidad Bolivariana, familiares, amigos, etcétera, oficiales de planta, oficiales comandantes de equipo. Mira, una emoción única, que yo veo que siendo civil y de haber compartido tantos años en mi deporte que es el atletismo, esto es algo único, una experiencia que yo se lo digo a los compañeros que es única, lo repito. Todavía tengo la emoción de esa camaradería, de ese compartir final en esa clausura en el estadio de Hugo Chávez, allí en el estadio, bueno, que también lleva por nombre José Antonio Casanova, ese estadio de béisbol, donde estábamos todos congregados en la tribuna, profesores, oficiales, cadetes, atletas, familiares, amigos, los medios de comunicación. Quiero felicitar a Bricoma y a TV Fan, bueno, por esa cobertura que le dieron a los juegos, donde los mismos cadetes tuvieron la oportunidad de expresar durante esos eventos su condición, pues al obtener muchos la victoria, otros pues que estuvieron en esos segundos, terceros lugares. Fue algo muy bonito, algo que yo he tenido la suerte de estar en todas, porque cumplí faceta como atleta, sé lo que se vive cuando tú eres atleta en una victoria, en una derrota. Sé lo que se vive como entrenador, porque estuve en la civil, estoy ahora en la Fuerza Armada. Sé lo que se vive como delegado, o sea, todas las facetas. Yo creo que la única que no he pasado es de ser un oficial activo, ¿no? Pero yo sé lo que es eso. Y en verdad me embarga la emoción hoy, porque los muchachos, cuando se les informó los días de permiso, después de cumplir cinco meses sin salida, aguantaron. Y de qué manera, hay que felicitarlos y, mira, ponerles un trofeo a los cadetes, porque todos compitieron con ese liderazgo, ¿no?, que futuramente van a tener como futuros oficiales, y esa gallardía, ¿no?, del cadete venezolano que va contra viento, va contra todo. Si no sale a la calle, bueno, ahí lo demostraron. Y ellos no estaban compitiendo por la salida, porque si de repente le dicen antes, mira, tiene los 10 días permiso, quién sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero de ver de que compitieron por todas esas medallas, por los puntos alcanzados en muchas oportunidades, eso dice mucho. Y yo, bueno, lo que me queda es decir que estaré hasta que Dios quiera en la Fuerza Armada como entrenador. Ahora viene un compromiso mayor, que es la preselección a los Juegos Mundiales de Cadetes, que serán en su tercera edición, los Juegos Juvenes, que son los Juegos Universitarios, y allí, bueno, nosotros también quiero darle mis palabras de agradecimiento al Mayor General Nicodemo Ramos, como Viceministro de Educación, pues que en verdad le han puesto el pecho, y por supuesto al Ministro General en jefe Padrino López. Fíjate, Fili, yo me he dado cuenta, ¿no?, dentro de toda esta visión que hemos estado logrando estudiar un poco. Quiero saludar a toda la familia militar y no militar, a los familiares de toda nuestra muchachada, de todas las academias, porque son hoy un referente del cual no es nada más el deporte. Por ejemplo, hoy está esa visión literaria en nuestra universidad militar, que nuestros cadetes están haciendo un ensayo, una gran cantidad de ensayos. Yo me puse a verlo este fin de semana, del cual se está estudiando el tema del 4 de febrero y el 11 de abril. Felicito al mayor Jiménez, quien es el coordinador de la división de cultura
de deporte y educación física militar de nuestro rectorado. Es decir, un esfuerzo permanente de cómo se está planificando, se está estudiando. El tema no es ponerse a hablar por hablar, es como lo hacemos aquí estudiando con invitados que tienen que ver con un perfil en cuanto a lo que diariamente nosotros desarrollamos, que son temas de interés nacional como internacional. Y no podía faltar que nos visitara hoy en este comenzar de la semana, en esta visión que estamos estudiando también, como lo dije al principio, horas para la patria de bastante preocupación aconteció hace 20 años, en una fecha como hoy, del cual nosotros estamos hoy viendo, visorando, de ante una fecha como esta, vino y sobrevino después un 13 de abril. Pero es un empezar de la semana que dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana hay una celebración. No quería desengancharme de ese tema porque vamos a tocar el tema, vamos a tocar cosas que tienen que ver con este tema en el próximo segmento, como lo es los JUBINES, los Juegos Nacionales Interuniversitarios que participan todas las universidades, igualmente los Juegos de Cadetes Internacionales. Pero quería de verdad ir a unas experiencias que para mí son fabulosas. Quiero saludar a todas las academias, la Academia del Ejército, de nuestra Guardia Nacional, de nuestra Armada, de nuestra Aviación. Pero yo le decía al profesor Fili cómo yo veía un empuje también en academias como la Academia Técnica, ¿vale? Igualmente la Academia de los Oficiales de Tropa, la Hugo Chávez. O sea, es decir, vemos como hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy, con sus academias, que hay una visión holística de un compartir junto, ¿vale? Son juegos para conseguirnos, fueron juegos para lograr, de verdad, fundamentalmente, es que seamos como siempre, estamos concatenados hoy, que es la consolidación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como unión monolítica, es decir, estos juegos sirven para consolidar a la nueva generación militar, a nuestro futuro liderazgo, como tú lo decías, militar, en la consolidación de una sola Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apreciado profesor Fili, porque usted, yo lo veía ya orientando, trabajando de todos los componentes, porque fuera de nuestros cadetes, nuestros mis alumnos, que yo los quiero bastante, como mis hijos de nuestra Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, veía cómo estaban las demás academias involucradas en todos estos temas de los juegos, es decir, la consolidación estratégica de lo que tenemos hoy, una única y perfecta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Claro, claro, fíjate que el caso de la Universidad de la Academia Militar de la Hugo Chávez, que debuta en estos juegos, y vaya de qué manera. Ellos ocuparon el tercer lugar en el orden de mérito después del triunfo de la Academia del Ejército, el segundo lugar obtenido por la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, y fueron fue un equipo, una academia que baja a la escuela técnica, era la Academia Técnica, que en la edición pasada ellos quedaron campeones, fueron los organizadores, no quedaron campeones en la general, pero una academia que venía como emergiendo, ¿no? Que viene emergiendo, pero esta academia yo le doy mucho mérito porque, oye, nueva y mucho talento. Yo recuerdo, previo a los juegos, en los entrenamientos, yo los ayudé en muchas oportunidades e inclusive les facilité material, les doné material, les regalé material, porque es una academia que está comenzando y de eso se trata, ¿no? La unión que hemos tenido en todas las academias, que nos damos la mano los unos a los otros. Y ahí están los resultados, un meritorio tercer lugar y venían pujantes, por lo menos en el caso del atletismo, veías como ellos estaban ahí e inclusive hasta atletas que no le paraban, tenían los zapatos de clavo y se quitaban los clavos y corrían era descalzo porque se sentían bien de esa forma y uno lo reorientaba, pero bueno, déjalo porque él sabrá lo que está haciendo y cosas como esa, ¿no? Y mucha camaradería. Eso, en verdad que yo estoy muy orgulloso de esto. Hay gente que critica,
que uno habla mucho del deporte militar y habla, menciona estos generales ya que están retirados algunos activos, pero es que ¿a quién voy a mencionar si yo trabajo aquí? Fíjate, Eri, ahí hay algo importante que en esta visión es darle vida a que en vez de unos juegos era como un compartir. Yo no veía, de verdad, yo no veía rivalidades. Lo que veíamos más bien era un compartir y, como siempre, las bandas interacademia que nos faltaron. Es decir, fue una fiesta deportiva de integración, de conocerse aún más, porque ahí están las promociones, están todos los sinfines de lo que es hoy importante. Porque fíjense, esto va dentro de la formación del ser militar. Y por supuesto, cuando uno ve todo este tipo de estrategias, métodos, y del cual desde cada academia lo que hubo fue, y quiero felicitar a todos nuestros directores de nuestras academias, porque hubo de verdad una visión holística de cómo es la formación de nuestros líderes militares, lideresas y líderes militares. Sí, fíjate que... Quiero permitirme saludar a mi general Páez, que lo vi varias veces, pues. El Páez Cabrera, quien es director de nuestra Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, con ahínco, con esfuerzo, como los demás, como todos. Pero uno que yo prácticamente estoy ahí activo, quiero felicitarlo porque vi el espíritu y la orientación, como siempre, de buen líder militar, en esa fórmula perfecta de ir consolidando, como él lo decía, que somos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida. Mire, un oficial insigne, quiero saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal, igualmente. Uno lo veía porque estábamos ahí, Eric, veíamos cómo era y cómo fue y cómo debe ser de verdad esa visión de lograr de que nuestros cadetas y cadetes tengan esa profundidad, ¿vale? De que no sea una competencia normal, no. Eso era un encuentro. Yo pienso que es como un encuentro entre academias, un encuentro entre toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida. Sí, claro. Fíjate que en el caso nuestro, por lo menos lo voy a decir con los de la Guardia Nacional Bolivariana, muchos atletas retirados. La gente dice exatleta, no es exatleta, es atleta retirado, pasaban por oficiales ya mayores, tenientes coroneles, generales, pasaban a ver su especialidad. Ahí está el general Ferrer, que me lo conseguí varias veces ahí en la cancha de básquetbol. Claro, ¿ah? Y el mayor general Kevin Cabrera. Yo estoy hablando los de la Guardia. También estaban los del ejército en sus respectivos deportes. En el caso de béisbol, me cuenta lo de béisbol que estaba el presidente del CENIAR, un grupo de oficiales que fueron beisbolistas, presenciando el partido de béisbol Academia Ejército, Academia Guardia Nacional Bolivariana. En la natación, bueno, estaban los generales y oficiales retirados de la natación, del pentatlón militar ni se diga, en el baloncesto, en el voleibol, en todo, en el atletismo yo los vi que desfilaban porque la dimensión de la pista de calentamiento es pequeña y yo vi al mayor general Juvenal estuvo cuando compitieron las mujeres del 4% femenino, que fueron triunfadoras las de la Guardia. En el esgrima estaba el coronel Marquina. No se separaba el coronel Marquina del ejército. Fue delegado del equipo del ejército. Es que todos buscaron a sus mejores exponentes en su vida de cadete. Que esto es lo bonito. Que eso es lo que tiene que aprender la vida civil. En la vida civil, así me voy por la calle del medio. La gloria deportiva somos excluidas. Entonces ninguno hacemos acto de presencia. ¿Tú te imaginas? Que, bueno, ya está fallecido Arnoldo de Bonich, ¿no? Pero nosotros tenemos triplistas que fueron historia en Venezuela, un Sergio Saavedra, que es médico, que tiene el récord nacional adulto. Ese hombre tiene que estar allí, que lo invite las autoridades deportivas como el Comité Olímpico y las mismas federaciones para que hagan acto de presencia y le den un espaldarazo al campeón de triple, ¿verdad? A Yulimar, un ejemplo. ¿Qué intercambio no puede haber allí? Bueno, eso se ve en la Fuerza Armada. Ahí van. En los entrenamientos los veías tú, los veías en todos lados, compartiendo su experiencia de cadete. Hoy día, imagínate tú, uno de los generales, como el caso de Osuna Díaz, que es el comandante de la faja petrolífera,
Y él llegaba porque decía, esta era la prueba mía. Y la mujer del 4x400, tú sabes, anonadada viéndolo a él allí. Le digo, no, epa, ya va, este fue corredor. Él sintió lo mismo de ustedes. Y él les decía, mire, Erifili no va a cambiar, ese lo fumaba nosotros cada rollo, pero después de la competencia, nosotros lo que hacíamos era ganarle la medalla, ponérsela y agarrarlo y tirarlo al foso de los tacos, el foso de agua. Ese era el bautizo que me daban todos ellos. Pero en verdad que una fiesta bonita, por eso que yo siempre manifiesto, y gente que critica, pero lo manifiesto. Mire, yo de aquí no me voy. Dios será quien diga el día que Erifili va a estar en la Fuerza Armada, sobre todo en la parte deportiva. Todo. Y agradezco mucho a todos los generales, a todos los integrantes, porque inclusive hasta el personal, yo lo digo en el FOFAC, en la Academia de la Guardia, el personal del comedor, ¿vale? Pendiente, el personal civil X, todo unísono. Mire, ¿cómo vamos? Profesor, ¿cómo vamos? Profesor, ¿cómo están los muchachos? ¿Qué tal? Man? Hay que darle comida, hay que darle comida. El profesor la tiene, el profesor que tiene juego ahorita. Y digo, oye, vale, mira, esto hay que vivirlo, hermano. Todo el mundo metido allí, compenetrado. Y eso es un ejemplo que le da la Fuerza Armada al país. Bueno, cuando yo fui a ver, yo tenía dos agendas. La agenda de todo mi trabajo, saludar a la familia del IAESEN también, el Instituto de Alto Estudio de la Seguridad de la Nación, e irme para los estadios. Irme para los estadios porque... Y te salían los alumnos, profesor, aquí estoy yo con mi tía. Sí, y es eso, pues. Es una reflexión que no podía faltar, darle un reconocimiento a ellos en un programa especial como lo estamos haciendo hoy, empezar la semana, de que sí se pueden hacer las cosas bien, con poquito. Quiero saludar a todos los que estuvieron en esta organización, porque no es poca cosa hoy con estas medidas coercitivas, claro, no es poca cosa con estas medidas coercitivas unilaterales, con toda esta visión. Saludar a nuestros sargentos que están aquí. Está Morillo, Álvarez, está todos. Cuando yo me recuerdo de todos que estaban allá abajo, sí, filmando a la Brigada de Comunicaciones 4 de Febrero, a Radio Tiuna, al Circuito Radial Tiuna. Aquí no podemos, Fili, estar con los detalles. Desde aquí, desde el programa referente informativo, es darle una visión holística a mi comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y todo nuestro Estado Mayor Superior, con nuestro general en jefe Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general en jefe igualmente, Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional. Es hoy una visión de que existe un método académico, un método del cual estamos formando nuestra generación vencedora. Vamos a ir una pausa, Fili. Vamos a irnos porque y volvemos porque quiero seguir tocando temas que tienen que ver hoy con el ser militar. Lo importante de las especialidades deportivas que tienen que ver con el liderazgo militar. Es importante tocar todos esos temas porque automáticamente tenemos que ir dándole vida a los no militares que nos ven por esta pantalla. Enamórate de TV Fan. Diariamente sacamos una visión holística de lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana por este, tu cañón comunicacional por la paz. Vamos a ir una pausa y volvemos. Volvemos con tu programa referente informativo. Mi nombre es Yaxibe Mejía, pertenezco a la categoría sub-18 y te invitamos a pertenecer a nuestra gran manada Somos Tes Yes. Soy Fayola Torrealba, pertenezco a la categoría sub-18 y te invito a que participes en nuestra manada Tes Yes. Te invitamos a nuestra manada Somos Tes Yes. Volvemos, vale, volvemos en esta fórmula perfecta, en esa visión holística de saber que en una constitución, fíjate, el libro azul, yo no lo he bajado de aquí, mira, este libro azul está aquí y hoy
no podía faltar que en esas pinceladas el deporte es un derecho del cual está en ese estado social. Y no es nada más nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es reivindicar lo que vamos a tocar ahora, que es sin duda con profundidad lo que realiza nuestro gobierno, que es las actividades físicas. Y en esa visión holística no podía faltar en el deporte militar que el profesor Eric Philip nos dé una visión, fíjate, del esgrima, pero también la diferente especialidad deportiva como la competencia de fusil, la competencia de pistola, la competencia de triatlón, es decir, un sinfín de especialidades que dan al ser militar una visión, como también está el voleibol, el basquetbol, el fútbol, el béisbol, todo, todo. Todas las especialidades que son un complemento para la cotidianidad del ser militar. Es importante todas estas especialidades para el día a día del profesional militar, porque cuando uno habla del profesional es desde nuestros profesionales de tropa, igualmente oficiales, todas y todos. Es la cotidianidad que se conectan con el deporte. Sí, claro. Fíjate que hay deportes como el caso de orientación militar, tú lo mencionaste, el tiro de fusil, tiro de pistola, el bádminton, que también estuvo presencia, masculino y femenino, la natación, el atletismo, pista y campo, deportes como el caso del voleibol, baloncesto, el fútbol, el béisbol, que son los deportes que aquí se dicen que son los deportes reyes, ¿no? Que son deportes, los deportes populares. En el caso también de disciplinas como el ajedrez, se hizo el ajedrez, una competencia muy bonita que se realizó, se llevó a cabo en el casino de cadetes de la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana. Un casino, pues, que un sitio de lujo. Yo conversaba con uno de los maestros sobre esa parte, ¿no? Y él me decía que, claro, tienen menos tiempo, maestros nacionales e internacionales del ajedrez. Y decía lo de la sede, ¿no? Como eran sedes, en el caso, pues, que era, cumplía con todas las normas de la competencia nacional e internacional. El cadete, el casino de cadetes de la Academia de la Guardia. Eventos como el pentatlón militar, con esa cancha remozada, Felipe Acosta Carles, tremenda cancha. Es una de las canchas que yo creo que una de las mejores de Sudamérica. Nosotros hemos organizado otros eventos suramericanos en esa cancha. Yo recuerdo en mi época de atleta cuando estuvieron muchos de esos exponente, en el caso de Raúl Salmerón, que estuvo allí lanzando granada, el mismo Felipe Acosta Carles, ya fallecido, y esa cancha mejorada, tremenda cancha, la instalación del atletismo, una instalación que cumple con los estándares internacionales, lo único que tiene 5 carriles, pero esa pista es oficial, y para mí es más que oficial porque ya la Federación Venezolana de Atletismo ha hecho 2 campeonatos nacionales allí. Lo hizo el año pasado, Campeonato Nacional de Especialidades, y lo hizo este año, Campeonato Nacional de Especialidades. Mínimo, participaron como 15 países. Imagínate, aquí fueron 6 academias y allí la federación logró congregar 15, 16 estados, perdón, ¿verdad? Entonces eso dice mucho de las instalaciones aptas, óptimas, en donde el baloncesto, la instalación de la Academia de la Guardia, este gimnasio, allí se jugó la Superliga, la final, eso fue un éxito, y aquí se jugaron los partidos del baloncesto militar, es decir, la Academia del Ejército, es decir, la Naval, allá la Academia de la Armada en La Guaira, tremenda instalación donde se llevó a cabo el voleibol, es decir, nuestra, es decir, claro, hay una política de mantenimiento de parte de todo, de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero esas instalaciones también la han utilizado para civiles, para grupos, para deporte de alta competencia. Sí, cómo no, cómo no. Mira. Mira, yo quiero felicitar, me disculpa, a las federaciones, porque yo vi varias federaciones aquí.
Sí, fíjate, sí. No, esto no es ningún juego perdido así, no, sí, no. Estaban todas las federaciones aquí. Sí, vale, sí. Yo inclusive me atreví a saludar a uno, a unas personas que estaban ahí y le pregunté, pues, no como siempre, entrépito. Pues. No, entrépito no, usted tiene que, para poder estar aquí en referente, usted tiene que estar en todas. Claro, entonces lo de la federación, cada federación deportiva envió previamente revisiones de instalaciones, todo, inclusive nuestros atletas están acreditados, igualmente que tú, por ejemplo, yo me enteré que estaban hasta los profesores acreditados y son parte de las federaciones que hoy yo creo que es importante recalcar, pues, y hacia dónde va, fíjense, nuestra visión, que es una de las preguntas que yo te había dicho, es el deporte militar ahora, con esa convicción de que estén las federaciones, porque me decía un señor que dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la vida las federaciones las han llamado. Y hoy, en estos tiempos más aún, porque hay como una visión de lograr de que estos juegos sean también logros deportivos a nivel de otras latitudes. ¿Sí? Sí. Toda una visión de la multilateralidad, el multicentrismo, porque cuando hablamos de esto, son nuestros atletas militares que van a representar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en eventos que van a sobrevenir en este año en otras latitudes. Por eso es que los detalles para mí son importantes de cómo la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, docentes como el caso de Eric Philip, y otros más, quiero saludar a Isturi y a otros más que están ahí activos de hace años. Son bastante, pero que se miren a la mente de cómo hoy se está de verdad adaptándonos a esas nuevas realidades mundiales y no escapaba nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, fíjate que tan es así que los profesores, los que formamos parte de esta familia militar, tenemos, como dicen, ese código, ¿no?, de que muchos de estos de jóvenes que están por allí, atletas que no están en las selecciones nacionales y que están buscando una forma para poder superarse en la vida profesional, ya están llegando a las academias a presentar para poder optar, pues, a ser un cadete de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo puedo decir, en el caso de la Academia de la Guardia, nosotros creo que tenemos en estos momentos uno de los más altos índices de la presentación de jóvenes que quieren ingresar, por supuesto, en todas las academias, ¿no? Pero imagínate tú, de esta especialidad, yo digo y me atrevería a decir, ¿no?, que se están superando, ¿no?, las expectativas de la presentación de estos muchachos en todo lo que viene a ser su incursión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la aviación, la Armada Bolivariana, lo que es la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército Bolivariano. Esto es un logro y yo me siento orgulloso de eso, de que tengamos jóvenes que quieran incursionar. Y por allí hay algunos atletas, por supuesto, son anónimos porque uno respeta esa parte, ¿no?, hasta que no estén dentro y que sean seleccionados, uno pueda nombrar a X o Y atleta que incursione en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estudiar esa carrera, ¿verdad?, en que hoy día, pues, es un referente en el país. Fíjate, la Academia de Tropa, Hugo Chávez, porque uno tiene que hacer estos estudios permanentemente, ellos que van a acceder a ser oficiales de tropa, un perfil perfecto, pero vemos cómo ha surgido como novedad en esta nueva visión, del cual yo veía cuál era el compromiso, el ahínco, el amor, el llorar por una pasión cuando ganaron una que otra disciplina. Yo veía y lo que hacía era quedarme haciendo un análisis de conciencia, de cómo hemos estado evolucionando, cómo yo creo que hoy, saludar a todos nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, porque se está logrando de verdad ir consolidando, a pesar de todas las agresiones,
a pesar de todas esas medidas coercitivas unilaterales, vemos hoy cómo hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con corazón, con llanto, pero también con risa. Es decir, se ve cómo se construye desde nuestra venezolanidad, desde nuestra impronta bolivariana. Porque ese Bolívar que está ahí, esa visión de toda nuestra fórmula cultural, de nuestros indígenas. Y nuestro programa diariamente hace esa referencia. Así como sacamos esta referencia perfecta, que es nuestra Constitución, así vamos diariamente. Así hay, diariamente nosotros vamos enfocando cuáles son nuestras improntas de origen. Huaycaipuro, Tiuna, Catía, todas y todos, pero también es Bolívar, es nuestro padre Bolívar, es nuestra visión que hoy no podía faltar dentro de toda esta arquitectura que estamos pintando con amor, estamos pintando con cariño de cómo se forja un liderazgo militar desde todas nuestras academias. Saludar más allá, Fidi, de uno como docente, es saludar igualmente a sus padres, a su familia, que están confiando y se sienten orgullosos, porque también vimos en las gradas muchas madres y muchos padres llorando también y riendo y también aplaudiendo. Es decir, es una gran familia que hoy podemos estar consolidando, porque vienen los Juegos Juveniles Interuniversitarios, que son los JUVINES, que yo quería también que tú nos explicaras toda esa metodología que posiblemente se dé, pero también lo que existe allá, los Juegos Juveniles Interuniversitarios, lo que son los JUVINES, participan todas las universidades, autónomas experimentales, y del cual la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela viene participando y viene haciendo también parte de toda esa visión del deporte universitario. Sí, bueno, yo quiero también un reconocimiento al Ministerio del Deporte por el apoyo con el profesor Alejandro Herrera, que es el director de deporte escolar. Sí, sí, efectivamente. Y al viceministro Justi, Pablo Justi, que estuvo pues en la clausura, en representación del ministro Mervin Maldonado. En verdad que este sistema, el deporte militar, está ya inmerso. En años anteriores se había participado, ¿no?, en los juegos, estos famosos juegos universitarios. Ya hemos tenido, yo tuve la participación, creo que en los últimos, que fueron en Barinas, donde compitieron 70 universidades del país, 72 creo. Allí estuvimos la Universidad Militar, y en representaciones, pues, la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, estuvo la Academia del Ejército, estuvo la Academia de la Aviación, de la Armada y la Escuela Técnica. Estuvimos allí representando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tuvimos un logro muy importante en esa, en ese, el desarrollo de esos juegos. Ahora este año se los retoman y vamos como Universidad Militar nuevamente, y yo pienso que este año la participación va a ser muy de mucha gallardía y un equipo que va a ser muy bien estructurado, gracias pues a los oficios de la Federación, de lo que viene a ser FEDOFA, que es la Federación de la Fuerza Armada Deportiva, pues. Y allí se verá pues ese talento compitiendo con la parte no militar, las universidades, con muchas de estas universidades del país. Ya estos juegos universitarios van a marcar una gran pauta, porque ahí nos vamos a mezclar todos los estudiantes universitarios de Venezuela. Por eso es que yo te toqué ese tema, porque de repente nos pueden estar viendo, y yo cuando hablé de las federaciones, son las federaciones que están fuera de lo que tiene que ver el ámbito militar, pues. Por ejemplo, la Federación de Atletismo, la Federación de Fútbol, toda la disciplina, pues. Y vemos cómo ellos veían. Yo me entusiasmé ahí preguntando, ahí viendo, ahí desarrollando, ver cuál era su opinión. Y me dieron una caracterización de lo que tú estás diciendo, que hay un gran
capital humano que puede hoy tener una representación de altura. Por eso es que hay que felicitar a todas las academias participantes. Ya salimos de un primer, como quien dice, una primera escala, primera fase, de una primera fase, de un primer encuentro, y ahora iríamos con toda una visión holística de que ya con todos estos campeones en varias disciplinas saldría una delegación. Fíjate, estamos explicando esto con un método del cual el que nos pueda estar viendo ya nos empecemos a familiarizar que va a haber una segunda fase, que son los juegos interuniversitarios. Es decir, ya estamos ya organizándonos, Philly, ya con ese liderazgo de atletas ganadores para ir a representar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde nuestra Universidad Militar Bolivariana en esos juegos que lo coordina el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio del Deporte, que son los Juegos Universitarios Nacionales. Claro, claro, porque fíjate, estos juegos se van a llevar a cabo en el mes de noviembre, imagínate. Lastimosamente no estarán los alférez, ellos se gradúan en julio, pero mira, hay un potencial enorme que viene, como dicen, como la oruga del tanque, viene emergiendo, viene, como dice uno en el atletismo, pidiendo pista para sí deslumbrar y poner en la palestra ese talento deportivo que tenemos dentro de la fuerza. Pero fíjate, yo vi mucho, y me disculpa, de todas las disciplinas, como habían cadetes de primero, segundo y tercer año. Ahí se vio, por eso es que yo este año vimos como hay un esfuerzo y también una participación activa, porque otra cosa yo quería decirle aquí no es nada obligado. Yo, por ejemplo, yo tengo, y lo digo con toda sinceridad, que me venga alguno para que yo reflexione, pues, y esto con toda responsabilidad lo digo. Yo estoy dando clase en la Academia del Ejército Bolivariano e igualmente estoy dando clase en la Academia de la Guardia Nacional. Y yo tengo cadetes que no participaron en los juegos, como también tengo gran cantidad de cadetes que fueron a los juegos. Los que no participaron en los juegos estaban conmigo en la clase y con los demás profesores. Y los que le tocaron ir al deporte, hicimos un método del cual ellos también no pararon el proceso de formación. Aquí no se para nada. Yo salí varias veces a las 9 de la noche de las academias. Y lo digo con toda responsabilidad, y así como mi persona, todos los docentes de nuestra academia, puedo dar fe que hicieron su contribución. ¿Por qué? Porque es un método académico del cual estamos formando el liderazgo militar. Y ahora vamos, después de esto, a lo que tienen que ver las maniobras. Fíjense, y ya estamos preparándonos metodológicamente para que las maniobras también estén en conjunto con el proceso de formación de todo lo que es la carga curricular que representa el ser en formación para ser oficiales. Es decir, aquí tenemos hoy, dentro de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, una metodología, un plan de desarrollo en la planificación del cual se hace toda una fórmula que podamos cumplir con todas estas actividades extracurriculares como también académicas. Quería hacer este pequeño ejemplo porque de repente, acuérdate que en la comunicación los detalles son importantísimos. Sí, sí, sí. Y una cosa por ahí que uno sí. No explique, ay, ¿qué es lo que no se pueden imaginar? No, y fíjate que tan es así, Constantini, que yo tenía los muchachos, o sea, cadetes, atletas, que, profesor, mire, estoy en apuro con tal materia. ¿Puedo estudiar, profesor? Claro, hijo, vaya. Y el muchacho, como llegábamos temprano, se ponían a hacer su tarea ahí en la tribuna para tratar de avanzar y entregar los trabajos. Por eso le doy las gracias infinitamente, porque siempre he tenido esa coordinación con los profesores académicos, porque a veces en X instituciones salen
de que el profesor académico y el profesor deportivo no se llevan, porque no hay la comunicación debida. Aquí nosotros la tenemos porque nos encontramos en el comedor, nos encontramos en los pasillos. Ustedes van a las prácticas para ver si el cadete, si es verdad que está entrenando. Yo te veía a ti como que yo decía, ahí está este, el submarino espía. Y los cadetes a los que vienen al profesor Constantini, ah, profesor, mire, profesor, es el profesor mío. Le digo, gánese su puesto y usted verá. Y efectivamente, los muchachos, mira, yo me río, pero señores, no es una forma de burla, sino que tantas cosas, aquí podemos contar tantas anécdotas, porque eso no es ahorita, eso es toda la vida, toda la vida. Yo me imagino que eso, general en jefe, los mayores generales también lo vivieron con el profesor, y entonces el profesor iba, se comprometía a ir a ver a su cadete para ver cómo se desenvolvía, y si ese cadete ganaba, bueno, yo me imagino que el profesor ahí tiene 20, ¿vale? Entonces, eso es lo bonito, lo que uno vive en la Fuerza Mayor. Entonces, mira, uno se ríe, pero ahí tú no ves que el profesor de deporte está contra el profesor académico, ¿no? Más bien tenemos comunicación. Mira, profesor, ¿qué tal es fulano? No, no, es el mejor atleta que tengo, pues. Dígale que se ponga la pila. Ya con eso me decía todo. Mira, tiene que ponerte la pila con el profesor tal, porque conversé con él. No es que él me lo dijo, sino conversé con él. Ya el cadete sabía que tenía que estudiar. Y eso es lo bonito que se ve allí, pues. Esa unión, ese engranaje que tenemos los académicos y los deportivos. Oye, yo le doy gracias a Dios por eso. Es una universidad única, a mi criterio. Sí, 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 sí. Una universidad que quiero saludar igualmente a los oficiales de planta, uh-huh, que hacen ese esfuerzo permanente. En el caso de la Guardia Nacional tenemos al coronel Aguilar, saludarlo aquí, que fue pieza fundamental. Todos los oficiales, ¿vale? Claro, pero el cuerpo, pero el académico, claro, pero es que el académico es el que le da esa visión. En el ejército tenemos a la capitán Orá. O sea, son detalles que uno ve cómo en lo académico tenemos que hacer esa simbiosis, esa relación estratégica. Y no podía faltar que cuando uno hable de esto, no habláramos nada más lo que se ve, ganar, perder, no. Es toda una visión que vamos hoy compenetrando en la formación militar. Yo con esto, de verdad, vamos a ir una pausa, apreciado Eric, porque yo quiero también ir tocando en el próximo segmento algo que es importantísimo, que nosotros no podemos dejar, lo que son los retos que tiene el deporte militar en otras esferas del mundo. Quiero saludar igualmente al CEOFAN, que está organizando, ya se está organizando con los Army Games, que por aquí igualmente lo vamos a cubrir, vamos a tocar esos temas en próximos programas. Tenemos otra visión en este año 2022, hay otros juegos deportivos internacionales que la República tenga, que vayan a representar. O sea, cosas así vamos a ir tocando, porque esto es un programa especial. Es un programa especial que hoy queremos darle unas pinceladas, que ya entrando en la Semana Mayor no podía faltar que toquemos, como resumen, los juegos militares, pero también la perspectiva que tenemos, e igualmente invitarlos ya en estos próximos días de recogernos espiritualmente con ese Cristo, con ese Dios que nos mueve, con todas las religiones activas, desearles también que estemos en esa visión de la fe, en descanso permanente, y lograr pedirle a nuestro Señor para que salgamos de toda esta coyuntura de las medidas coercitivas unilaterales, y que podamos, que ayude a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para lograr lo que está en la Constitución, lo que está aquí, que es consolidar el Estado social, democrático, derecho y de justicia. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el profesor deportivo Eric Fili, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, gloria deportiva de todo esto que hemos estado hablando, que es el deporte. Vamos a una pausa y volvemos. La empresa Textildan, que está ubicada en la esquina de Marrón, te ofrece desde el centro de Caracas para que vengas y puedas adquirir prendas de vestir, igualmente para el sector público, para el sector privado o para ti que estás viendo
esta nueva confección es en camisas, en franelas deportivas, pero también en gorras, es decir, para todo tipo de expectativa está Textilán. Volvemos en este abril rebelde, en este abril que hoy yo quiero, con el profesor Eric Fili, quien es presidente de la Fundación Ezequiel Zamora, también hacerle un llamado, Eric, a toda nuestra audiencia, porque ya tengo entendido, ahorita nos avisaron, quiero agradecer a la familia de nuestro Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y Paz, de que ya arrancó el operativo de Semana Santa Segura. ¿Ah? Quiero saludar al comando de zona, al general, nuestro general Magallanes. Vamos a ver un video ahorita del comando de zona que se activó ya en el operativo de Semana Santa Segura. Vamos a ver ese video. Fíjate, volviendo a ver, fíjate, todos estos operativos, porque yo quería también dejar un mensaje de todo esto, Eric, de lo que se está desarrollando, que es la conciencia de todos ustedes. Yo creo que hoy no es nada más dejarle a los cuerpos de seguridad ciudadana la responsabilidad. Yo creo que todos tenemos que ser corresponsables, el tema de los vehículos, igualmente el transporte público, los que manejan el transporte público, porque ya hoy, arrancando la semana, no podía faltar, quiero agradecer al comando de zona 43 que nos mandó ese video perfecto. Igualmente ya la unidad del servicio vial está activada en todo con el coronel Vilores. Ellos están activados en todo esto, pero son detalles que no podían dejar pasar, Eric, y es la conciencia que nos mueve, ¿no? Ahora bien, Eric, queríamos empezar con este tema ahorita, en este segmento que es importante, ¿no? Nada más y nada menos cuando uno estudia todo esto, que es la visión holística, el deporte, en el caso de nosotros hoy, porque hemos hablado del deporte militar, no es poca cosa hoy de que tenemos este año bastantes, y quiero que tú nos digas más o menos si tienes información, si te ha llegado, tenemos bastantes actividades deportivas en representación de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, oye, tenemos por allí los Juegos Bolivarianos que van a ser en la categoría, yo creo que es juvenil, Juegos Suramericanos igualmente, van a ser en Rosario, Argentina, ahora, mes de abril, mayo. Son los Juegos como tal, ¿no? Los Juegos de lo que es la Juegos deportivos, internacionalmente hablando. En el caso del atletismo, la referencia es el campeonato mundial que va a ser en Eugene, Oregon, Estados Unidos, donde Yolimar estará buscando el récord mundial aire libre de nuevo, ¿no? Y no solamente es el récord mundial, sino que estará buscando rebasar por primera vez la historia del mundo los 16 metros para una atleta de la rama, yo le digo rama femenina, que se le dice categoría,
que eso sería algo inédito en el mundo, donde Yulimar está por rebasar los 16 metros, ya con el 1574 en la competencia del Mundial Bajo Techo, una competencia que es un gimnasio cubierto, específicamente diseñado para la actividad del atletismo, que todo es, tienen las medidas, son recortadas. El caso de la fosa, la carrilera es de más, más corta, no tiene esa dimensión que tiene el aire libre, y sobre todo pues lo que va a ser en el mes de julio, la expectativa de ese campeonato mundial para todo el atletismo. Y diferentes campeonatos nacionales, el caso del atletismo que tendrá próximamente en Mérida, campeonato nacional adulto, luego vendrán los mítines internacionales en Barquisimeto, Máximo Viloria y Brigido Iriarte, y otros eventos distritales, estadales y regionales, donde van a estar participando todos los estados de Venezuela, ¿no? Las diferentes categorías, preinfantiles, infantiles, falta la categoría juvenil, en fin. Y resaltar, bueno, atletas que están en esta fundación, Ezequiel Zamora, en el equipo Funda Philip, que yo presido, junto con Morela Flores, mi señora, pues que está también trabajando con ese semillero, los jóvenes de 5, de 6 años a 11 años. Es la formación que ella tiene como socióloga, como profesora de educación física y como terapista en lo que es la medicina china. Viene haciendo un trabajo con estos jóvenes que luego lo agarra Eric Phillips a la edad de 11, 12 años, y que estamos haciendo un trabajo de lo que viene a ser la mujer y el hombre nuevo en el deporte, sobre todo el atletismo, que tanta falta hace. Fíjate, Philip, ahí hay una visión que yo comparto contigo, ¿no? Porque tenemos unas medidas coercitivas unilaterales, pero tenemos enemigos globales como el COVID, tenemos enemigos globales, amigas y amigos, que no es cosa fácil, como es el tema de la droga y otros vicios. Y vemos cómo tu fundación, la Fundación Ezequiel Zamora, por ejemplo, en estos días vi, estamos conversando por ahí por la Avenida Victoria, quiero saludar ahí en la parroquia de San Pedro, que nos conseguimos una gloria deportiva. Al Rafael Pantoño Oronó. A Oronó, quiero saludarlo. Mundial de boxeo. Claro, pero fíjate, amigo, ¿vale? Claro, pero entonces cuando uno ve todo esto, es el trabajo que tú estás haciendo y otros deportistas de alto calibre que le han dado a Venezuela un retumbar en este tema que es el deporte, ¿no? Quiero felicitarte, quiero ponerte aquí las cámaras a la orden en este programa. Gracias. Porque sabemos el esfuerzo. Igualmente la Fundación Sucre, te envían saludos, el coronel Sandalio Coronil. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todos algo que es, sin duda, lograr que nuestras generaciones, desde cualquier campo, ciudad o urbanización, pueda tener una ventana que ante toda esta medida coercitiva son ustedes. Y desde aquí este FAN, como cañón comunicacional por la paz, está haciendo un ejercicio de difundir lo que realmente se puede hacer en Venezuela. Es querer a Venezuela. Quiero saludar a tu señora esposa, que no descansa contigo en este trabajo diariamente, a todo ese equipo que pueda estar ahí, porque sabemos todo ese esfuerzo. Es hoy la corresponsabilidad, Eric, que debe también estar dentro de la conciencia de todas y todos los venezolanos para lograr ir superando todo este tipo de coyuntura. Sí, fíjate que, mira, yo soy afortunado en la vida, he sido afortunado por, primero, la vida, ¿no? Segundo, que Dios me dio las condiciones de ser deportista de alto rendimiento. Todo ese pasaje con sufrimiento, pero la satisfacción las veo hoy en día. En ese momento las veía, pero estábamos en esa euforia deportiva representando a nuestro país con muchas frustraciones, pero que hoy todas esas frustraciones ya están en el baúl, como dicen, del olvido. Yo quiero darle las gracias a la mayor Argurto, que tiene a sus hijos, por confiar en uno, perteneciente a la plaza de la Universidad Bolivariana, junto con su esposo, que coronel, ¿verdad? La Universidad Militar Bolivariana. Oye, sí, y hay varios ya oficiales allí, el coronel Villalobos de la Fuerza Aérea, que tiene a su hija acá, Adriel,
a Roby Cavallo, futbolista de la Vinotinto, que tiene a sus hijos Alexandra y a su hijo que están conformando, ¿no?, esa escuela. Y muy especial, yo tengo una niña, tenemos una niña, yo digo niña porque es una joven de 13 años, un exponente, Estefanía Torres, que está en Barquisimeto. Esa es nuestra corresponsal ya representando a la fundación. Ella está entrenando, conseguimos el enlace para que trabajara con una escuela, pero es ficha nuestra, y está compitiendo en Barquisimeto este fin de semana. Pasado fin de semana ganó la prueba del salto largo con 4 metros 56 centímetros. Una joven que se va a perder de vista. Ustedes la ven corriendo, una velocista, mira, ya parece una, y la belleza pues de la mujer, de lo que viene a ser la niña, la femenilidad de esta joven, ella se va a perder de vista, al igual que lo que tenemos aquí en la escuela. Nosotros nos caracterizamos por tener el grueso, es de femenina, son pocos el masculino. También felicitar a Edgar Purroy, la categoría máster, que compitieron este fin de semana en el Brío de Iriarte, en un campeonato distrital. El papá de uno de los jóvenes, Carlos, que su papá, Marvin, velocista, era jugador de béisbol, hoy en día pues competidor de la categoría máster, corredor de 100 metros, una tremenda actuación. O sea, son padres que llevaron a sus hijos, llevan a sus hijos y que también están entrenando. Ellos son los monitores, son mis asistentes, mis ayudantes con estos jóvenes. Y a la par, bueno, ellos compiten también y entrenan con los muchachos. O sea, porque tú ves allí que papá está entrenando, oye, yo tengo que ser como papá o mejor que papá. Entonces, eso es lo que tiene esta escuela, que en verdad yo me siento orgulloso pues de lo que esa iniciativa que tuvimos, Morel y yo, de conformar esta escuela. Eso salió con los hijos de una oficial que es la comandante Polanco, que fueron su hijo Juan y su hija, ¿verdad?, que comenzaron en esta actividad. Luego una señora del Valle, el señor trabaja ahí en el Valle, cerca de la estación del metro, con sus dos hijos. Una representante que trabaja allí en el B911 con su hijo de 5 años, y así comenzó a crecer esta escuela que hoy día, pues, tenemos casi 45 exponentes entre niños y niñas, y que en verdad estoy orgulloso de los padres, ¿no? Gracias a él se trabaja con los padres. Los que nos pueden estar viendo ahorita, ¿no?, que es importante, ¿no?, la escuela funciona en el campus de que está ubicado frente a la academia de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Los horarios. Sí. Bueno, allí ya estamos por los momentos martes y jueves a partir de las 4:30, ¿no? 4:45, ya a las 5 estamos comenzando a trabajar. Y ahora que no están los juegos militares, que los cadetes sean de maniobra, vamos a ver el horario por el tema de que no tenemos luz, para que los jóvenes puedan entrenar temprano y se vayan temprano. Son sí. 2 horas de entrenamiento, de enseñanza y de compartir. Esos niños disfrutan. Hay unos que no quieren. Nosotros tenemos a la hija de su director Campos de la Academia de la Guardia, que le dijo que ella no quería ir más a la escuela. Ella quiere entrenar. Porque ella se... Entonces, lo que nos queda a nosotros es de que ellos puedan compartir la educación con el deporte. Porque hay otras partes, con el respeto que se pueda merecer, que el muchacho entrena, entonces no se preocupan por la parte académica. Aquí el boletín tiene que estar públicamente, lo divulgamos, su desempeño en el grupo que tenemos. Mira, y ahí todo el mundo, es una competencia en la pista, que tratamos de que no compitan, sino que entrenen y se formen como los hombres y mujeres nuevas dentro del deporte, ese concepto que manejamos nosotros. Y la parte académica pues va de la mano con el deporte. Yo creo que es un trabajo que hay que se ha debido hacer de hace años. Fíjate, Fili, vamos a ir a una pausa, ¿vale? Vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. La Fundación Sucre y la empresa Textilán fundaron el equipo deportivo Texjex, grupo de jugadoras de alto rendimiento y del cual vemos hoy los logros.
en un juego amistoso con las dignas jugadoras de la UCB. Quedaron vencedoras nuestro equipo TexJess 4-0. Es hoy ver que somos Sucres, que es la visión holística del padre Bolívar, es la corresponsabilidad de la empresa privada, pero también ver cómo la Fundación Sucre, por medio de todo este equipo vencedor, está haciendo un trabajo a favor de Venezuela, a favor de lograr de que nuestra juventud tenga hoy un espacio gratuito y del cual puedan hacer deporte, tengamos ya en la Fundación una biblioteca, tengamos actividades lúdicas, es decir, para toda nuestra generación de jóvenes que habitan dentro del complejo Fuerte Tiuna, pero también esto impacta en toda la Gran Caracas y parte de algunos estados, ya que de afuera vienen a compartir nuestra juventud dentro de nuestra Fundación Sucre. Volvemos, vale, volvemos otra vez en esta visión holística y no podía faltar, mira, que tengamos también este libro, Tarek William Saab, en un paisaje boreal, vale, 1984-2007, un héroe, una visión hoy como fiscal general de la República, pero en estos tiempos, en estas horas del día de hoy, hace 20 años, ay, ¿qué es lo que no pasaba? Saludar igualmente al almirante Chacín, vale, que era ministro de Interior para su momento. Igualmente a nuestro fiscal hoy, un fiscal que en dificultades ha logrado también cumplir con nuestra Constitución. Tarek, un saludo desde aquí y a todo el Ministerio Público que tú estás logrando, de lo pequeño a lo cotidiano, concatenar la Constitución en favor de los derechos humanos e igualmente todo nuestro Estado-Nación. No es poca cosa hoy lo que se está construyendo en paz. Y el deporte, ¿vale? Lo que es el deporte con la Fundación Sucre, con el Interacademias, que ya culminaron, igualmente lo que viene hoy. ¿Qué podemos decir hoy, Filip, en los balances estratégicos de este programa? Que ya empieza la Semana Santa, ya empieza a... tenemos que tener conciencia a todas nuestras familias, a todos y todos, que logremos también comprender que nuestro órgano de seguridad ciudadana deban a desprender horas y tiempo de estar con su familia para estar trabajando. Saludar a todas las policías, a todos los organismos de seguridad ciudadana, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludar a nuestras y nuestros médicos que no han descansado con el tema del COVID. Mira, saludar a la Protección Civil, por ahí está mi mayor general Pérez Ampueda, ¿vale? Que está comandando esa unidad también. A todas y todos, ¿qué podemos decir en este lunes perfecto, en esta visión holística ya por el día de hoy? Mira, lo de estas vacaciones seguras, en verdad ese operativo, yo vaya mi consideración y felicitación a todos los entes de seguridad del Estado. Protección Civil, cuerpos de seguridad, cuerpos de policiales, militares, BEN 911, que juega un papel muy importante en esta... Fíjate, eso hay que darle un matiz ahorita a lo que es el BEN 911. Allá tenemos a nuestro mayor general Kevin Cabrera. Sí, ya le entregó, está el almirante, en verdad que no tengo el nombre en estos momentos, ¿no? Pero fíjate, el personal del BEN juega un papel muy importante. Yo también quiero darle el reconocimiento al general de división Endes Palencia, viceministro de Seguridad Ciudadana. Patriota, un patriota. Sí, vale, que están pendientes y de no escapa, pero yo lo digo porque me tocó en oportunidades anteriores con el general en jefe Néstor Luis Reverol Torres el organizar actividades. Yo recuerdo la última vez, que Dios lo tenga en la gloria, el general en jefe García Carneiro como gobernador, junto con el, en esa oportunidad, alcalde, ¿verdad?, de allá de La Guaira,
de Vargas en esa oportunidad, José Luis Terán, José Terán, estuvieron en la actividad que organicé, en el caso de un atletismo que hice playero inventado con material que me consiguió el general en jefe, y que mira, eso fue de mucha diversión allí. Tuve las vacaciones de carnavales en Barlovento, tuvimos en La Guaira y en otras partes. Eso es como cementerio. Eso es como Fundación Ezequiel Zamora. Sí, tuve como Fundación Ezequiel Zamora y como colaborador, asesor de lo que era la gran misión en ese momento todavía Venezuela, hoy Cuadrante de Paz. Ya este año vamos a tener algunas actividades que se retoma lo que es la popularidad, pues, de la quema del jugo del cementerio, que cumple 80 años, una de las quemas de jugo más famosas del país, donde se organizan actividades deportivas recreativas. Ahí vamos a estar pendientes, donde el señor Juan Loaiza tiene muchos años y hemos sido colaboradores durante muchos años. ¿Sabes lo bonito de esto? Que ya estamos en Semana Santa, ¿vale? Sí, sí, sí. Ya estamos aquí en Semana Santa, bueno, y sí. Esa visión de que hoy... de que hoy con todos estos temas no podía faltar en los balances todo este desarrollo que referente informativo les hace. Es decir, no es nada más la actividad playera, la actividad en el campo, la actividad en la montaña, la ciudad, sino es nuestra cultura. Y 80 años, imagínate lo que estamos hablando. En la barriada del cementerio, famosísima. Y no es eso, no solamente la quema de Judas, que es el día domingo en la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde. Muy famosa, la Latinoamérica. Esto es televisado por todas las televisoras, van, hacen actos previos. Si no, las actividades previas, que son actividades deportivas, recreativas, tradicionales, la coco, chapita, pelotica de goma, se hace una carrera pedestre en la mañana. Ellos le dicen maratón, pero yo digo que es una carrera pedestre de 7 kilómetros y es premiada. Este año... ellos con los 80 años le quieren hacer un homenaje al almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez, por lo que es como la alcaldesa, ¿no?, nuestra, y se le va a hacer un homenaje. Pues la carrera va a ser a nombre de ella y las diferentes actividades. Ya este es lunes, mañana ya tengo que estar activado porque uno no descansa. Ya ir conformando la actividad de sábado y domingo de esta semana que viene. Bueno, claro, pero fíjate, ya estamos empezando la semana. ¿Oíste? Sí. Ya hoy estamos ya empezando la semana. Ya sábado y domingo ya, hay actividad ya, próxima también, claro, no te creas. Hoy lunes estamos en actividad, estamos corriendo. Claro, entonces fíjate, ya estaríamos hablando ya de que, por ejemplo, ya tenemos el miércoles que empieza nuestra Semana Santa. Nosotros vamos a estar activos toda la semana, mire. Aquí vamos a estar sacando programas que tienen que ver con nuestra visión, con nuestra cultura, pero también con nuestra fe. Son sorpresas que le tenemos aquí. Sí. Ahora, fíjate, Eric, volviendo un poco con los balances, porque hemos hablado de nuestra cultura, de quiénes somos, de nuestra Semana Santa, pero ¿qué aporte podemos decir hoy que está dejando todas las actividades físicas a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también actividades que van a ir fortaleciendo un nuevo liderazgo militar y no militar para las preseas de los Juegos Olímpicos que puedan venir próximamente en todo este tema de lo que es las actividades físicas? Mira, esto va a impulsar mucho porque recuerda que muchos de estos cadetes estuvieron entrenando en campos deportivos, ¿verdad?, de la vida civil, pues, de los atletas que están en las selecciones nacionales. Había ese intercambio de ideas, consejos, sobre todo para la parte física, para el desarrollo y el mejoramiento de ciertos registros, de jugadas, con el caso del béisbol, del voleibol. Esto fue una compenetración y esto le va a dar un realce, sobre todo, a estos atletas de alto rendimiento que fueron consejeros, se van a ver reflejados en el desenvolvimiento de cada uno de estos atletas, en decir, oye, yo colaboré a que este tuviera en el podio, colaboré a que este mejorara su marca, colaboré, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que deja mucho, tanto al no militar como al militar. Y el militar, bueno, seguir mejorando para los futuros eventos internacionales que va a tener en puerta. Yo creo que esta vez nosotros sí vamos a conformar un buen equipo militar para estos juegos futuros que se avecinan, y un buen desenvolvimiento lo vamos a tener en los juegos universitarios, los juegos juveniles, sí, en todas las disciplinas. Fíjate, entonces, decir, tenemos ya una visión
de que dentro de la, el cronograma en la Universidad Militar se cumplió satisfactoriamente. Saludar a nuestro general de brigada Dilio Rodríguez, rector, a nuestro general Lara, vicerrector. Sí, a nivel de ya toda la programación, haciendo como un balance, se cumplió la misión. Ahora bien, de aquí arranca en esta primera fase una segunda fase que son los UBINES. Imaginémonos hoy si la Universidad Militar sale con una copa. ¿Eh? Claro, cosas que estamos hablando aquí, sí, en esta visión, pues, en este culminar por el día de hoy. Y quiero dejar en referencia a ti algo que es importante, Philip. La Fundación Sucre, retos a corto y mediano plazo. El Ministerio del Deporte, que está activamente hoy en esa visión. El Ministerio de Interior y Justicia y Paz. Nuestro almirante en jefe, Ramiro Ceballos, saludarlo. Están las fundaciones como esta. Igualmente con la Fundación Sucre, la Fundación Ezequiel Zamora. ¿Ah? Fundaciones que hoy pueden seguir dando la batalla en lograr la Venezuela de paz. La Venezuela que hoy, con todo lo que tiene que ver el andamiaje, ese andamiaje que tú hablabas de los cuadrantes de paz, la prevención, es hoy un método perfecto para neutralizar esos enemigos de los vicios. Claro que sí, fíjate, imagínate. Anterior, yo recuerdo en la niñez de uno, en la playa la gente lo que iba era consumir licor y eso era un desastre, choque, accidente, la gente venía, bueno, en otra onda. Ahora la gente va a recrearse, recreación y deporte en todos los rincones del país, en ríos, en playas, en las barriadas de Caracas, de Venezuela, y por supuesto que no escapa la parte cultural de la tarde, esos desfiles, pero por lo menos en este caso la procesión del Santo Sepulcro, que hoy día, bueno, hay más, mayor atención. Anteriormente veíamos como se veían, había muchos problemas, ¿no? Sobre todo los que, todas estas personas que venían a cumplir sus promesas, hoy en día está garantizado todo: hidratación, atención médica, atención de la seguridad ciudadana. O sea, se involucra todo el mundo. Nosotros los deportistas estamos involucrados en darle de verdad esa recreación y esa supervisión a todos los que vayan en playas, ríos y los espacios, fíjate, que se dan pues abiertos. Claro, y hay que incorporar que ya los medios de seguridad del Estado, todos los organismos, igualmente todo nuestro gobierno, no podemos despegarnos de que está el COVID-19, es decir, sí, seguir con las medidas coercitivas, las medidas de bioseguridad, que es importante, el tapaboca, todo ese tipo de protocolos que han sido un éxito. No podíamos dejar ese detalle, pues. ¿Por qué? Porque ya tengo entendido que ya hay un cronograma de todas las iglesias, pero también están incidiendo en el tema de las medidas de bioseguridad. Lo están pidiendo, amiga, amigo, si usted va a salir, utilice todo el tipo de tapabocas y todo esto. Bueno, pues el día de hoy creo que hemos culminado, ¿vale? Gracias. Quiero agradecerte, Philip. ¿Qué podemos decir ya hoy culminando este programa perfecto? Este programa que se le dedicó empezando esta semana con esa visión holística de saber que estamos en estos meses de abriles rebeldes, en estos meses de abriles que podemos tener historia, pero también tenemos que tener alegría y también exhortarlos a que, bueno, ya empezó la Semana Santa, a descansar también, a tranquilizarse, a estar en familia, a viajar los que tengan que viajar, pero también tenemos que cuidarnos a todas y todos. ¿Qué podemos decir hoy culminando? Mira, ¿qué puedo decir? Breves palabras. Misión cumplida y gracias por confiar en nosotros, en uno, ¿no? Que realmente le seguiremos dando a la patria lo que hay que darle. Yo digo que es una fortuna pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como deportista, bueno, que Dios me siga dando fuerza para seguir dándole a la juventud o a esa generación que viene emergiendo. Son niños de 6, 7, 8 años que lo ven a uno en una pantalla como exponente deportivo y que muchos quieren ser como yo lo soñé, pues, de joven. No tuve la oportunidad de ver juegos militares, juegos de cadetes, juegos X, sino que uno veía en esa época al militar como un enemigo. Yo recuerdo en la técnica cuando cursé
en Cabimas, 1969-70, uno era antimilitar. ¿Por qué razón? Porque era lo que le inculcaban en ese momento a uno. Hoy en día, fíjate, la vida yo digo que no es castigo, pero sí me llevó a formar parte de la academia militar y dejar pues el legado que tuve como atleta, seguir dándole esos conocimientos y cada día estudiar para poder seguir superando todo eso, lo que no nos dieron a nosotros en la vida no militar. Yo digo que te doy las gracias a ti, Constantino, y a toda la familia de TVFAN, porque siempre nos han recibido, bueno, no tengo palabras pues de qué decir, y bueno, consideren a este humilde servidor como uno más de la plantilla de TVFAN. Bueno, muchas gracias, Erifili, la Fundación Sucre, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por el día de hoy, vale, empezando esta semana, bendiciones, e igualmente se me cuidan. Vamos a continuar toda esta semana con sorpresas, como empezamos hoy. ¿Por qué? Porque son temas de interés nacional como internacional. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.